Sí, primero creo que calculamos mal nuestro programa en la Q2 porque la pista estaba mejorando y terminamos una vuelta antes que todos y sabía que no, yo sentía que no lo íbamos a hacer, no íbamos a pasar. Lo conseguimos y bueno, en la Q3 no tuvimos ya neumáticos nuevos. Fue interesante porque en el primer juego de neumáticos estuve parado en el pit lane bastante tiempo. Entonces pude empujar con los neumáticos y poder poner una buena temperatura, pero al final iba cuidando bastante porque vas en neumático usado. Y el segundo intento no estuve parado tanto tiempo fuera del garaje y creo que quizás eso perjudicó y también estaba lloviendo más, entonces no pude mejorar mi vuelta. Pero bueno, al final creo que estar segundos aquí es una buena posición, quizás es mejor que estar en pole porque tengo una buena arrancada mañana, podemos hacer lo mismo que el año pasado a Charles.